desde el departamento del Chocó, específicamente municipio de Río Sucio, la Policía Nacional, nos solidarizamos con la familia de nuestros héroes, el patrullero William Fuel y el joven patrullero Harold Puentes, quienes ofrendan su vida al servicio de la comunidad desde el municipio de Río Sucio, donde lamentablemente delincuentes del Clan del Golfo, la subestructura Pedro José Montalvo, arrebatan la vida de estos dos uniformados cuando ellos se encuentran en servicio, pasando revista, acompañando a la comunidad, y vilmente los agreden por la espalda y los lesionan con arma de fuego, donde posteriormente fallecen. Importante resaltar que nuestros héroes estaban sirviendo a la ciudadanía, sirviendo a la comunidad, prestando actividades de seguridad ciudadana en este importante municipio del sector del Atrato. También es fundamental referenciar que la institución ofrece como pago de recompensa a aquel ciudadano que entregue información que permita la individualización, la ubicación, la captura de estos delincuentes del Clan del Golfo, hasta 100 millones de pesos por esta valiosa información.